¿Merece la pena en 2023 volver al WoW? Si ya con esto me vendieron el juego en su día. He vuelto. 8 años sin jugar y he vuelto. Los que me seguís ya sabéis que estoy muy enganchado a Albion. Pero Albion me ha dado muchas ganas de volver a jugar al WoW. O sea que no quería. La cosa era, ¿qué juego? ¿WoW Classic o normal? Al final ha ganado el normal. Pensé en volver a jugar con todos mis personajes antiguos. Volver a mi cuenta, volver a la horda. Pero no, no es lo que he hecho. He decidido empezar de cero siendo Ali. Me he vendido, chicos, me he vendido, lo sé. Quiero volver a disfrutar el juego como lo disfruté hace muchos años, siendo Horda, pero esta vez como Alianza. Viendo sus comienzos, escuchando sus historias que ya conoces de oídas o de ver vídeos, pero realmente no las has visto. Viendo sus campañas, viendo sus misiones. Quiero ver sus ciudades sin que me persigan una oleada de cafre. Empezaré a subir contenido de WoW en mi canal de Twitch y esto deja una pregunta. ¿Merece la pena en 2023 volver al WoW? He jugado un directo de 4 horas y se me pasó volando. Así que sí, merece la pena volver. Lo único os diría que cambiarais de facción. Para empezar de cero y volver a recordar todo, pero desde otra perspectiva. Pero los pelos envalentonados por el regreso del heroico rey Varian Wrynn, los orgullosos humanos de Ventormenta guiaron a la Alianza a la victoria en su guerra contra el temido rey Exar. He vendido, tío. Puto Ali. Aunque triunfal, la campaña de Rasganorte fue costosa, y ahora los humanos buscan afianzar sus posiciones estratégicas por todo el mundo. Bajo el audaz liderazgo de Varian, la humanidad se prepara para un nuevo conflicto con su eterno enemigo, la Horda. Sin embargo, mientras el gran cataclismo desgarra el mundo, peligros conocidos amenazan de nuevo el hogar. La puta ahora voz es la recae fable, sobre chaval. Ti el deber de defender el reino y salvaguardar el honor. Ya, Fable, de la hay que traer ese juego al canal. Fable. Hay que traer el Fable. Bueno, estos son los addons, ¿vale? Que, pues claro, acabo de iniciar. No sé muy bien todavía cómo me los voy a colocar. Habrá que toquetear, pero yo creo que de momento vamos a ir así. Es todo un honor, camarada. Ah, chaval, que te hablen. Es que te hablen ya es la polla. O sea, que te hablen ya. En fin, esto no, pocos juegos lo tienen. Kato, es verdad, llegas a tiempo, los Socorroca, los Wargos. Vale, vale. Recompensa, recibirás. Un cinturón, mata a 6 Wargos. Vale, vamos. Parte amablemente, camarada. Vamos a ver un poquito esto, porque yo, claro, todo esto no lo he visto, ¿sabes? ¿Por qué me suena que aquí hay una especie de banda? ¿Puede ser? Y la música. Ya que bueno, en serio me has dado una bolsa nada más empezar. O esto ha cambiado, o de normal no soltaban una bolsa nada más empezar, ¿eh? Ahí va, que hay que darle el botón, joder. Venga, dar al 1. Ah, vale. A ver, yo en los juegos a ver, alguna vez sí que me ha dado y me he pegado mucho tiempo en PvP. En este juego, por ejemplo, sí hice PvP. Y bastante, ¿eh? O sea, incluso personaje exclusivamente de PvP. Pero a mí me mola más el rollo cooperativo, con colegas, con gente, conocer gente, mazmorras, bandas, ir a hacer cosas. En este juego lo que me gustaba, por ejemplo, era que tenías libertad para irte a buscar cosas, ¿no? Yo coleccionaba monturas y hacía misiones raras, buscaba logros raros. Me divertía porque aquí hay detallitos en cada esquina, ¿sabes? Del mapa. O sea, eso es lo que más me gustaba.
En otros intento hacer lo mismo, pero el PvP a mí me gusta hasta que llega el rollo muy competitivo, tío. Porque la gente ya se frustra, hay malas palabras, insultos y demás. Y entonces cuando ya digo, pero chico, que es un puto juego, ¿sabes? Pues por eso PvP no me suele gustar. Aunque he competido, ¿eh? O sea, con juegos, pero que no... A mí me gusta el buen rollo, ¿sabes? Tenemos tensión, te puedo llamar de todo durante la partida, pero en cuanto acaba la partida, me importa una mierda lo que hagas y me puedo tomar una cerveza contigo, tranquilo. Habrá que coger un lobo, ¿no? A ver, de primeras. ¿Qué sé sobre ti? Que de especialidad mordedura, mordedura furiosa, bramido... Vale, Había que aturdirlo, es que no recuerdo. Había que pegarlo. ¿Está? ¿Eres mío? ¿Y qué nombre le ponemos a la mascota? Ni puñetera idea. No lo sé, vamos a ponerle... A ver... En honor a nuestro amigo... Aquí, venga. A ver... Hacemos esto... Hacemos así... Venimos aquí... ¡Hala! Bueno, le vamos a dar Tini, no, que son muy largos. Vamos a llamarle Tini. Ya está condenada. Iba a ponerle todo el nick, pero... No sé, quedaría raro. Ahí está, Tini. Mascota de Gatú. Vamos ahí. Necesitas ayuda. De todas maneras, esta mascota, a ver, la cambiaré. O sea, los lobos están bien, pero este lobo es muy feo. Ahí me jodo. Hombre, es que yo me he pegado muchos años por la horda. Por la horda y... Tengo la casa llena de objetos de la horda, ¿vale? O sea, como te he dicho, mi gato tiene el nombre del líder de la horda, ¿eso? ¡Ay, va! Esto está... ¿No? ¿Es eso, no? Bueno, algo así era, espérate. Eso hacía algo así. Ahí está, ahí está. Esto es un Eurocrack. Oye, Timmy, ¿qué pasa, tío? Necesito un objetivo. Madre mía. Que me revienta. No tengo un objetivo. Sal fuera, que no te quiero pegar delante de los críos, anda. Anda, venga, sal, anda, que no te quiero matar ahí. Anda, ven. Ven aquí, mascota. ¿Mato? ¿Sí? Hala, me llevo su cabeza. Vale, y me has dado una misión tope guapa. Voy a ver algo así de Patterson en el aserradero en el que está el bosque de Elwin y darle la lista del coleccionista. Vale, 10 de plata, 1000 de experiencia. O sea, que eras un tío, pensaba. Ah, eres un tío de nivel 8. Que la luz te acompañe. ¿En qué te puedo ayudar? Perdona. O sea, tú eres un jugador. Invocar chofer. ¿Cómo coño se invoca chofer? A mí no me jodas. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se invoca un chofer? ¿Necesitas ayuda? Que la luz te bendiga. Que la luz te... ¡Enséñame! ¡Aprendí de jinete! Ya monto. ¡Arre! Ve con cuidado. Alcanza el nivel máximo con 5 horas. Vale. Guay. Guay. Sé muy bien cómo saca, pero bueno. Y como total no van a correr, pues me voy a montar en la montura más absurda que tenga. En esa. Mira, esta se la voy a enseñar a Tini, solo por enseñársela, ¿eh? Tini, no puedo volar, ¿eh? No puedo volar. Mira. Oh, yeah. Esta es jodida. Esta montura es jodida, pero no, esta no voy a usar porque no. Voy a sacar un... Mira, Tini, en esta te llevaría, ¿ves? En esta te llevaría. A ver, no sé, ¿cómo vamos a coger un corto? ¡Oh! ¡Oh! Igual cogemos este. Y que llame la atención. Ah, pues sí que los tengo. Corcel de Ventormenta. Mira, ¿ves? Sí que los tengo. ¿Ves? Ahí está.
Creo que va a llevar ese y ya está. A ver qué más tenemos por aquí. Con esto. Oh, hombre, podía llevar el de reparar. Vaya, con este ya la gente flipando. Ah, no voy a mirar más. Ah, ya lo tengo. También lo tenía. Vale, el hipogrifo también lo tengo. Vale. Tiki tiki. Ahí está. Así, ¿no? Quedó chulo. Quedó chuli. Quedó más espectacular ahí. Así. Ah, mola más el. Yendo tan lento, mola más este. Venga, va. Tengo que hacer las misiones. Igual volamos otra vez para. Oh, vamos por aquí. Si tengo que hacer las misiones, vamos a ir. Cuesta menos. ¿Necesitas algo? Cuesta menos, la verdad. Nos vemos luego. ¿Llevarás la meca? A ver, puedo llevar el triciclo, realmente. O sea, puedo llevarlo porque el triciclo lo tengo. Pero es que como no tienes velocidad, ¿sabes? ¿Para qué vas a llevar? Me pongo el caballo y fuera. Ah, tiene un premio. Tiene un premio en el lateral. Tiene un premio en el lateral. ¿Puedo domesticarla? No creo, no, no me deja. A ver. ¡Puedo! ¡Puedo! No me va a dejar, no me va a dejar. ¿Se queda con el premio? No, le desaparece. Vale. Vale. Era el primero de tener con un objeto. Tenía un micrófono y tocaba música. Sí, estilo ha ido. ¿Qué juegos juegas tú? ¿Pero qué juegos juegas tú, Tini? ¿Qué es eso? Bueno, ahora llega la hora de la verdad. Ahora llega la hora de la verdad. Princesa, eres mejor que Tini. Atácate a ti misma. Hombre, para empezar ya corre. O sea. Que no vienen a pegarme, Que no vienen a pegarme. ¿Te estás dando cuenta? Mira, malaquita, trozo de jabalí, vale. ¡Sí! ¡Este es el lugar! Siento el poder de esa reliquia. Esto es de los Zandalari, ¿no? Y parece que no somos los únicos que las buscan. ¡Oh! Más vale que no estaba ahí. Necesito. Vale, otro y ahora otro allá. Vale. Venga, ya al boss. Vale, lanza la caca, o sea que hay que andar vigilando la caca. Metiéndole bien. Vale, tengo muy poquito poco. Tengo muy poquito poco. Pero bueno, contento con el DPS. Ahí no me quejo. Vale, dos de oro más. Hecho pedazo. No tengo. Necesito un objetivo. Lo vamos ahí. ¡Ay, no me ha dado tiempo! ¡Te destrozaré! No. Hay demasiado DPS. El espíritu. ¿Necesitas así algo? Que, chicos, vamos a dejarlo así. El tiempo vuela cuando te diviertes. Cierto. Cierto. Es que estos juegos a mí me absorben. Me absorbe la puta vida. No hay ninguna cama vacía. Pues me quedo con estas. Me quedo con ellas dos. Aquí, tranquilamente. Y ya está. ¿Nada? Así. Y nos dormimos con las dos sacerdotisas. Así que nada, chicos. Oye, espero que os haya gustado. A mí el juego me encanta. O sea, este juego ya sé que no hace falta decírmelo, pero voy a jugarle un montón.